Una vez más, los usuarios de la red de cercanías de la Comunidad de Madrid han enfrentado considerables retrasos y averías este lunes, generando una ola de frustración entre los pasajeros que ha sido dirigida hacia el ministro de Transporte, Óscar Puente. Pero este lunes se ha colmado el vaso, tras las imágenes que reflejan la gravedad del problema, donde decenas de viajeros abandonaban los convoyes varados y caminaban por las vías hasta la estación de Atocha, luego de estar retenidos durante casi una hora sin aire acondicionado dentro de un tren. Los problemas en el servicio de cercanías no son nuevos, sino que se arrastran desde hace tiempo, afectando la vida diaria de miles de usuarios. La paciencia de los viajeros ha alcanzado su límite, como evidencian los numerosos vídeos compartidos en redes sociales durante toda esta semana. Los propios trabajadores de Renfe, la empresa responsable del servicio, también están agotados de esta situación recurrente. En un vídeo que se ha hecho viral y que verás a continuación, un maquinista de Renfe ofrece explicaciones a los pasajeros afectados por una de las averías que les obligó a estar 30 minutos parado. Como escucharás a continuación, el maquinista asegura que este servicio se está degradando día a día por incompetentes que dirigen empresas que son de todos. Eso sí, Óscar Puente guarda silencio en sus redes sociales. No se le veía tan callado desde hace meses. Os dejamos con las imágenes, pero antes, ya sabes, recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. Es el problema, llevamos aquí más de 30 minutos detenidos. En este tren todo está en orden, ¿vale? En eso pueden estar tranquilos. Les insto a todos ustedes a que, por favor, pongan hojas de reclamaciones o quejas a través de redes sociales o lo que estimen oportuno, porque este servicio se está degradando día a día por incompetentes que dirigen empresas que son de todos, y es algo que nos afecta a ustedes, a mí como empleado, a todos. Transmitiendo mis disculpas y vamos a seguir esperando aquí a que nos abran las señales. Yo ya he solicitado 3 veces que por favor digan algo por megafonía para que puedan entender ustedes a ver qué pasa y enterarme yo también, pero aquí seguimos. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.